Mi nombre es Quique Mayer y soy pintor y mascarero. Bueno, pinto de muy niño, nunca me lo he preguntado demasiado, es algo que me acompaña con la vida desde que tengo memoria, digamos, siempre muy estimulado por mi vieja, que me ha llevado a los talleres y ella me ha ayudado a formarme desde muy joven. Y bueno, pinto también porque me da mucho placer. Tuve diferentes maestros, muchos maestros, Osvaldo Atila, a Rosmarie Herdes, a Juan Marchesi, también maestros de acá, de infancia, a Rayita Cruz, a Tom Maes, a Rafael Roca. No terminé el secundario, ¿viste? Me quedé en quinto año. Y bueno, una formación muy, como muy, ¿no?, fuera de la academia, muy salpicada, y eso me dio la posibilidad de aprender diferentes técnicas, ¿no? Grabado, escultura, pintura. Pude formarme así de una manera muy, muy diversa, y eso me permite crear, ¿no?, de una manera muy libre. Si es para una pintura o una máscara, el proceso va cambiando, ¿no? En una pintura el proceso va saliendo de figuras espontáneas que yo voy haciendo previamente. Intento sacar imágenes que no estén demasiado elaboradas, y esas mismas imágenes, al verlas, me van planteando cosas. Voy estudiando cada uno de estos símbolos y descarto o no descarto, y de esa manera voy componiendo la idea final, ¿no? Eso sí, lo voy armando y lo voy mentalizando bastante. Y bueno, también siento esta satisfacción de poder compartirlo, de que otra gente, ¿no?, continúe con el proceso creativo de la obra, y bueno, conocer sus opiniones e inquietudes que catapulta la obra, ¿no? Eso es debe ser la parte más. Arte es el encargado de denunciar generalmente. Y sí, el arte puede cambiar el mundo porque ayuda a la gente a expresarse. Hoy vivimos tiempos donde la gente se expresa muy poco, donde tienen solamente imágenes
y poca posibilidad de expresarse personalmente, ¿no? Y sí, el arte nos lleva a eso, a mostrar nuestros sentimientos, y por ende eso puede llegar a poner amor en el mundo. Yo creo que el artista es un anarquista y es un puente para la denuncia. El artista generalmente, ¿no?, bajo nuestra sensibilidad, vos tomás a la sociedad y en base a tu observación vos haces una manifestación artística. O sea, sos como un puente entre la sociedad y la manifestación misma. Un poco de las máscaras, ¿son una metáfora? ¿Por qué te gustan? Y la máscara siempre me pareció, de niño, ¿viste?, me pareció un objeto así místico, fantástico. Y bueno, luego trabajando en ellas descubrí que tenían un poder de transformarte enorme, ¿sí? Este poder de transformación que de alguna manera muestra el interior de la gente, ¿sí? Y bueno, ocultando el exterior. Claro, dicen que cuando vos te pones una máscara, te estás sacando una máscara, ¿no? Al ponerte una máscara, esta máscara te permite expresarte de una manera más libre, desinhibirte. Y es muy especial, vos te pones una máscara, cualquiera que sea, y esa máscara de alguna manera te produce un movimiento corporal, una actitud sentimental, te tiñe la máscara al ponértela, aunque vos no quieras. Tiene ese gran poder de transformación. Y bueno, esto que casi todas las culturas, ¿no?, han utilizado máscaras y por tantas razones, ¿no? Generalmente razones muy, muy místicas, muy profundas, ¿no?, que tienen que ver con el interior mismo del ser humano. Eso es lo que más me inclina hacia la máscara. Y después, bueno, como soy pintor, el caballete también es un poco, es como que te mete en una cueva, conocer gente. El tema de la relación en el arte es clave. Gracias a la máscara he trabajado en teatro, murgas, he trabajado con bailarines. Es un gran elemento de interacción. Y yo fui a Estados Unidos de adolescente por una beca de estudio y bueno, siempre me llamó mucho la atención la cultura, ¿no? Fui justo en el año 76, que bueno, estaba Pink Floyd presentando Animals y era toda una revolución cultural muy interesante. Y bueno, accidentalmente luego tuve la suerte de volver a los 30 años, que me invitaron a exponer allá. Y bueno, fue una experiencia muy grata porque tuve la suerte de interactuar con diferentes artistas allá mismo también. Y estuve haciendo dos residencias artísticas, una en Vermont Studio Center, otra en Roswell. Y bueno, las residencias artísticas te dan esta posibilidad, ¿no?, de estar trabajando junto a otros artistas de otras partes del mundo. Y bueno, eso también es muy, muy rico, ¿no? Te enseña muchísimo. También hice taller de máscaras, hicimos fiesta de máscaras. Donde voy,
intento hacer talleres y multiplicar, ¿no?, lo que más o menos conozco sobre ellas. Y también me da la máscara esta posibilidad de relacionarme de otra manera, ¿no?, de conocer gente de otra manera, enseñando las técnicas de las máscaras. El Grupo Grumo, bueno, es un grupo que estamos trabajando desde el año 2008, que ha cambiado siempre, fue yendo y viniendo gente con el tiempo, pero es un grupo que trabajamos alrededor de la máscara, teatralmente, musicalmente, hacemos fiesta de máscaras, intentamos con el grupo desarrollar esta actividad, ¿no?, multiplicarla, fotógrafos, titiriteros, teatreros, es todo un popurrí de artistas, que eso te da la posibilidad de aprender un montón también. Nunca me planteé ser otra cosa, salvo bombero de infancia, por así. Yeah.